Pajonal y pastizal. Porque, digamos, no vamos a caer una muestra en un pastizal, es decir. No. Entonces, bueno, sabiendo qué áreas estaban con bosque, a partir de eso, guiaron, digamos, las muestras, las parcelas. Y después la distribución espacial, si era en forma de isleta o tenía una distribución, o si era de forma continua la distribución. Ah, o sea, es el área continua, solamente tomando en cuenta los bosques analizados. Claro, primero si era la densidad y después cómo era la distribución. O sea, donde había bosque, hacían una nueva diferenciación. O sea, según la densidad, qué tipo de bosque era, si era denso, intermedio o de baja o de poca densidad. Después por la estructura, que la estructura ellos se guiaban